hacer eventos como presentaciones de libros, discusiones temáticas con conferencias especializadas, etcétera, abiertas al público, y el curso que va a llevar un acompañamiento con expertos como de la talla del doctor José del Val, y con talleres, ¿no?, donde va a haber una interdisciplinariedad entre diferentes conocimientos, diferentes saberes. Me parece que sobre ese tema es que nos va a hablar el doctor José del Val. Yo lo dejo para que usted se sienta libre de expresarse a gusto. Okay. Muchas gracias y bienvenido. Gracias, Claudia. Sí. Muy bien. Bien, la estrategia, lo que traigo para leer un texto, no muy largo, de todos modos, es el proceso de construcción de la interculturalidad en nuestras universidades tiene ciertos retos, un conjunto de retos. Sobre ese tema se llama interculturalidad y diálogo de saberes en la educación superior. Digamos, a nivel internacional, la discusión sobre el diálogo de saberes está en el punto más álgido, digamos, en este momento. Esa es la discusión de vanguardia, podría decirle, ¿no? Entonces, en este texto se pretenden exponer algunas reflexiones derivadas de nuestra experiencia acerca de los retos que enfrenta el denominado diálogo de saberes como una filosofía emergente en el marco de la puesta en marcha de medidas que pretenden interculturalizar la educación superior impartida por los estados, en donde la diversidad cultural es una condición inherente. En este caso, se toma en cuenta nuestra labor en la Universidad Nacional Autónoma de México. Las luchas contemporáneas de los pueblos indígenas han enfatizado el campo de la reproducción cultural y muy específicamente a los proyectos de formación y educación propios, los cuales se consideran estratégicos para garantizar, en el marco de las actuales y complejas y contradictorias condiciones globales, su reconocimiento jurídico y político, su reproducción como pueblos y el florecimiento y expansión de sus culturas. Durante las últimas dos décadas, el Sistema Universitario Nacional ha desarrollado algunas propuestas cuyo objetivo ha sido el tránsito hacia una reformulación profunda de los paradigmas sociopedagógicos vigentes, con el objetivo de construir nuevos programas, planes y sistemas de educación pública más incluyentes, democráticos, que brinden una respuesta más clara a las demandas y reivindicaciones de los pueblos originarios. Sin embargo, los interrogantes para los cuerpos académicos y de especialistas en educación e interculturalidad, quienes han sido los encargados de diseñar, planificar e implementar programas y currícula académicas, aún evidencian notorias insuficiencias en enfrentar el reto de construcción de modelos adecuados orientados a integrar la pertinencia cultural de los pueblos indígenas en los cursos y programas educativos. El desarrollo de la reflexión descolonizadora y sus consecuencias en todos sus órdenes, la crítica, las instituciones, las políticas y programas requieren todavía de combates arduos y permanentes frente a este orden de estructura colonial, racista y eurocéntrica, implícita y radical, y su implícita y radical voluntad homogenizadora que da sustento al pensamiento neoliberal del capitalismo contemporáneo. La idea de modernidad y progreso, la idea de la vida, ha sido construida e impuesta por la sociedad occidental durante los últimos cinco siglos y aparece entonces como el principal obstáculo para el impulso y el reconocimiento y la legitimidad de la pluralidad intrínseca de toda sociedad y al desarrollo de estrategias de construcción de relaciones de interculturalidad equitativas que garanticen el desarrollo de un nuevo proyecto civilizatorio que transforme las relaciones sociales en las sociedades nacionales y el mundo global contemporáneo. Históricamente, el saber ha tenido un carácter colonial, pues la matriz cultural europea occidente organizó de tal manera la producción y reproducción del conocimiento sobre el mundo que, de acuerdo con un único modo de percibirlo y explicarlo, el denominado método científico. En América, precisamente el desarrollo y la aplicación de las políticas civilizatorias destinadas a la asimilación de las poblaciones originarias tuvieron un efecto devastador en los sistemas de conocimiento locales, lo que llevó a la desvalorización y deslegitimación y sistemática negación de lenguas, saberes y subjetividades que venían desarrollándose por las civilizaciones de Abya Yala,
en un indudable proyecto de carácter e intención etnocida. Sin embargo, en México y en el resto de América Latina se han empezado a construir y desarrollar universidades propias de los pueblos indígenas, así como programas de carácter antropológico y pedagógico a partir de la instauración de nuevas instituciones de educación superior, entre ellas universidades indígenas o universidades interculturales, y en otros modelos como áreas o departamentos universitarios, abordando el paradigma de la interculturalidad, aunque de manera laxa, como puente, modelo de relación y de comunicación entre distintas sociedades y sistemas de conocimiento de diferentes culturas. Este tipo de universidades aparecen también en el marco de un proceso mayor de carácter local, como lo define Boaventura dos Santos, el cual da inicio a una crítica profunda de la severa crisis en la que se desenvuelven las universidades públicas, y en respuesta propone lúcidamente la propuesta de buscar la desmercantilización, la descolonización y la democratización del conocimiento y la educación en la era neoliberal. A nadie escapa la dimensión del reto que supone desarrollar estas estrategias que requieren sin duda alguna no solo de científicos sociales críticos y comprometidos, sino de manera más urgente y como condición indispensable de la consolidación de una masa crítica de profesionistas y pensadores indígenas a que obliga a la construcción conjunta las lógicas de la interculturalidad equitativa, así como los presupuestos básicos que deben instalarse y desarrollarse mínimamente para dotar de sentido estos procesos y estar en condiciones de evaluar los resultados. Sin embargo, gran parte de las respuestas institucionales no han repercutido en experiencias compartidas con los propios pueblos, ni en estrategias que fortalezcan el desarrollo de competencias para alumnos, cuerpos docentes y de investigación. No obstante, es necesario construir y consolidar socialmente los consensos de la necesidad de interculturalizar a las universidades públicas. Para el caso de la UNAM, se requiere dilucidar a qué modelo educativo debe responder las distintas iniciativas, los programas, los proyectos y las acciones que se implementen. Ello, en el entendido que no se concibe la interculturalidad como dominio exportable o importable, sino como procesos efectivamente verificables que expresen relaciones armónicas o, por el contrario, asimetrías, hegemonías y subalternidades sobre las cuales naturalmente es posible y necesario influir. No se trata de importaciones de alguna exterioridad intercultural que genera la reflexión, sino de procesos fundados de singularidades culturales en los numerosos y diversos pueblos originarios que habitan el territorio nacional. Estos pueblos se encuentran inmersos en un proceso de reconstrucción de una imagen propia, por lo menos en el nivel de sus dirigentes intelectuales, no asignada ni impuesta desde el exterior. Sería un error pensar la autonomía y los proyectos de las comunidades indígenas solamente en términos jurídicos o políticos, y desdeñar y postergar o secundarizar las cuestiones relativas a los saberes y a los fundamentos epistémicos de estos, en el entendido de que tampoco las instancias académicas, así sea con la participación de los indígenas, monopolicen las temáticas que como parte de las luchas indígenas y los sectores subalternos se han ido abriendo paso, no pocas veces dolorosamente, en las últimas décadas. Al lado de la reflexión epistemológica, pero anudada fuertemente a ella, está la planteada la sistematización de los saberes indígenas como herramientas pedagógicas formativas, que supone constituyen un elemento nodal de las propuestas educativas interculturales, invocada desde los más diversos escenarios. La cultura indígena es valorada en ocasiones con argumentos más ideológicos que científicos, en una suerte de metafísica vulgar que la invoca como fundamento del ser mexicano. Mientras afuera y afortunadamente tiene lugar la continuidad venciendo numerosos obstáculos de las formas locales o tradicionales de transmisión de los conocimientos, en los ámbitos comunitarios o familiares, se trate de saberes ambientales o médicos, eso que con cierta ligereza se ha llamado educación informal, alimenticios o éticos, ceremoniales o laborales. Se alude con frecuencia a la necesidad de que los especialistas de las comunidades puedan tener acceso a las estructuras educativas, superando la calidad de informantes, pero poco se hace para que estos conocimientos se conviertan en materia curriculable para cualquier nivel de educación. Las numerosas etnografías que constituyen el sustrato documental más importante del saber indígena
expresado por las formalizaciones etnológicas fuera del ámbito de la comunidad, no han dado paso a sistematizaciones cuyo objetivo mayor fuera el de formar nuevas generaciones con elementos temáticos, mecanismos pedagógicos y actores indígenas. Las realidades multiculturales requieren entonces, y de ahí el papel relevante de las universidades, del diálogo y la colaboración interdisciplinaria en materia de construcción y reflexión epistemológica, de la profundización en los diálogos de saberes, de modelos de investigación, de estrategias docentes y formación profesional, así como del desarrollo de las pedagogías y tecnologías emergentes y de la elaboración de nuevos marcos jurídicos que las sustenten, en especial cuando constituyen las bases para nuevas políticas públicas. La contribución universitaria a la identificación de sectores y líneas estratégicas permeadas por la interculturalidad y al desarrollo de modelos que puedan ser asumidos por sectores sociales específicos o aplicados institucionalmente debe constituir una de las mayores preocupaciones para los actores del proceso educativo. En este sentido, es necesario considerar el denominado diálogo de saberes que, a decir de Macron, supone al menos dos transiciones cruciales en un terreno asociativo entre la epistemología y la política. La primera se refiere al saber en plural, lo cual problematiza la exclusividad de la ciencia occidental como productora de conocimientos legítimos, mientras que la segunda transición refiere a la noción de diálogo, aludiendo al paso de la asimilación y destrucción de saberes epistemicidio hacia procesos de inclusión, multilateralidad y construcción de nuevos acuerdos saberes, ambos procesos bajo la premisa de buscar una justicia epistémica. La apelación al llamado diálogo de saberes implica prestar atención también a un conjunto de factores que en muchos casos se sitúan en el centro mismo de las preocupaciones antropológicas en diversos periodos y no en menos diversos autores. La mención en El pensamiento salvaje de Claude Lévi-Strauss constituye una referencia obligada cuando se trata de aludir a estos conocimientos y técnicas de los pueblos que de la antigüedad hasta el presente plantean de cara a la ciencia lo que él propuso en llamar la paradoja neolítica, porque es en el neolítico cuando se conforma el dominio por parte del hombre de las grandes artes de la civilización, cerámica, tejido, agricultura y domesticación de animales. Nadie hoy en día se atrevería a explicar estas inmensas conquistas mediante la acumulación fortuita de una serie de hallazgos realizados al azar o revelados por el espectáculo pasivamente registrado de algunos fenómenos naturales. Cada una de estas técnicas supone siglos de observación activa y metódica, de hipótesis atrevidas y controladas, para rechazarlas o para comprobarlas, por intermedio de experiencias incansablemente repetidas. Bastaría simplemente con enumerar numerosos casos de diversos autores que Lévi-Strauss menciona en el capítulo La ciencia de lo concreto y su propia obra para advertir cómo las ciencias antropológicas prepararon el terreno que hizo posible la preocupación de numerosos investigadores en todo el mundo por encontrar los mecanismos que permitieran entablar el diálogo con los otros a propósito de los saberes. Sin embargo, no puede soslayarse el temor de asumir la complejidad que supone el reconocimiento de la diversidad de principios ontológicos que envuelven las particularidades epistemológicas y metodológicas de todo orden. La anterior constituye una cuestión primordial en el orden del conocimiento y de las relaciones casi siempre asimétricas entre los portadores de esos saberes y las estructuras educativas institucionales. Obliga a atender el peso concedido a conceptos y doxografías que se han constituido como parámetros para juzgar el saber del otro, la cientificidad de los saberes populares, tradicionales o indígenas, o su adscripción en los sistemas de creencias, la cantidad y naturaleza de sus recursos en la esfera de los patrimonios culturales tangibles e intangibles, las posibilidades de aprovechamiento de esos recursos para el desarrollo sustentable y las necesidades de formalización de los conocimientos locales para la integración en los modelos curriculares. Esta enumeración no puede ser ajena, antes al contrario, al hecho de que saberes constituyen una expresión que busca darle un cierto estatus a los conocimientos populares, tradicionales o indígenas, omitiendo eufemísticamente y no sin cierta razón aplicarles el objetivo de científicos y negando de facto la diversidad ontológica,
asunto que asomaba hace varias décadas cuando comenzaron a abrirse paso las llamadas etnociencias. Rodeado de un halo al que alternan los ideologemas, el deseo de justicia y la mala conciencia, el paternalismo y las ideas de redención como formas de respuesta, aquello a lo que irónicamente Levesuya llamó los argumentos que afirmaban la indigencia intelectual de los salvajes. El diálogo de saberes, si se aceptan los postulados que lo sustentan, constituyen un desafío para los currículos universitarios, y ello en razón de que numerosas veces plantean su incorporación a planes y programas educativos formales, procesos de inclusión que también, según algunos autores indígenas y no indígenas, deberían contemplar el escuchar directamente las voces de los actores, sean estos campesinos, médicos tradicionales, artesanos, etc. Instalado el tema en los ámbitos académicos, despuntan al menos dos grandes problemáticas cuyo tratamiento no es posible eludir. La primera de ellas se refiere a los acuerdos o disensos al interior de los planteles académicos respecto a la valoración de estos saberes, de las herramientas para analizarlos y las estrategias que se deberían contemplar en caso de las relaciones institucionales. La experiencia en otros campos muestra que antes o al mismo tiempo que se establecen mecanismos para el diálogo de saberes como iniciativa de los sectores académicos, es necesario conocer si existe unanimidad al interior de los equipos de científicos y docentes institucionalmente, especialmente entre los intermediarios y expertos de los discursos interculturales. Se supone que estos nuevos y viejos intermediarios indígenas y no indígenas, gubernamentales y no gubernamentales, pueden y deben entablar un diálogo que propicie el intercambio de sus respectivos saberes comunitarios y escolares, institucionales y movimentales. La realidad, sin embargo, es pródiga en obstáculos instaurados e incomprensiones profundas que impiden los avances sustantivos. La segunda problemática se refiere al ámbito a ámbitos donde pueden instaurarse el diálogo de saberes, considerando que se trata en este caso de responder desde las instituciones de educación superior, sean estas definidas como interculturales o no. Al respecto, en nuestro caso, el PUIC impulsa un conjunto de iniciativas concretadas en la producción editorial, la difusión, la gestión y el apoyo a proyectos, propuestas o reclamos de los pueblos indígenas y afroamericanos. Por ejemplo, en el campo de la sistematización de los saberes y recursos terapéuticos tradicionales e indígenas, hemos desarrollado, solicitando y asumiendo la construcción del corpus específicos para estas tareas de reconstrucción. Hago un listado muy rápido de las principales obras que ocupan, que hemos hecho al respecto. Ocupa un lugar importante la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana y un conjunto de publicaciones sobre conocimientos tradicionales, indígenas o populares. El trabajo de Arturo Argueta, Los Saberes Purépechas, Los Animales y el Diálogo con la Naturaleza, de Betancur Posadas, El Saber Indígena al Saber Transnacional, de Floriberto Díaz, escrito, de Carrillo Trueba, César, Pluriverso, un ensayo sobre el conocimiento indígena contemporáneo, de Heriberto Ruiz Ponce, Resistencia Epistémica, Inteligencia e Identidad Política en el Proyecto Descolonial Ñuzabi en México, de Roberto Campos Navarro, doña Rosita Asensio, curandera purépecha, de Suanilda González Mendoza, de lo biomédico a lo popular, el proceso salud-enfermedad, la atención en San Juan Copala, Oaxaca, de Manuel Ríos Morales, Ben Igual, Ben Ya, identidad y etnicidad en la Sierra Norte Zapoteca, y a estos había que agregar los volúmenes del Estado de Desarrollo Económico y Social. Así, para la construcción del diálogo de saberes es necesario considerar también los siguientes aspectos. No se trata de sumar discursos, sino crear nuevos discursos. No se trata de discursos armados, sino sobre la composición progresiva de algo que no está armado. En este sentido, se requiere ser sensibles a la llegada de nuevas entidades, como citan Milos y Golf. Se requiere una competencia lingüística sociocultural. El intercultural debe saber las normas socioculturales del grupo con el cual está comunicando para que su producción sea adecuada. Según Luz Brink, la competencia intercultural es cuando el hablante es capaz de decodificar los enunciados en la lengua meta y se comunica por excelencia con los miembros de la cultura meta, y la define como habilidad de encontrar un equilibrio entre modelos de culturas diferentes. Se requiere ir más allá de la interdisciplina.
Ello implica que la comprensión y la intervención social sobre la naturaleza que rebasa el campo privilegiado de las ciencias y la racionalidad dominante para pensar la sustentabilidad desde el encuentro de seres construidos por saberes, abriendo la puerta de la historia desde la relación ética, el ser con el otro, de Enrique Leff, que lo ha trabajado profundamente. El diálogo de saberes implica el reconocimiento de derechos diversos, remite a la justicia de los otros, justicia que no se disuelve ni se resuelve en un campo unitario de derechos humanos, sino en el derecho a tener derechos diversos de seres diferenciados por su cultura. Se requiere reconocer la pluralidad de saberes. Para ello es necesario problematizar la exclusividad de la ciencia como productora de conocimientos legítimos y la apertura a la pluralidad de saberes y formas de saber, además de pasar de la asimilación, sustitución o destrucción de saberes, epistemicidio, a los procesos de escucha, inclusión, negociación multilateral, generación de acuerdos y construcción de nuevos saberes. En ambos casos, el concepto de diálogo de saberes se ofrece como un marco amplio y permanente creación, a partir de Mercón y otros autores. El diálogo de saberes está en proceso de construcción. Produce lo absolutamente nuevo en la fusión de los elementos, donde las propiedades de lo nuevo no están contenidas en sus elementos originarios. La producción de sentido y de lo real surge de las sinergias de la pluralidad y la diversidad. Y esto es afirmación de Leff directamente. A manera de conclusiones, sin duda alguna la profundidad de los cambios que actualmente exige a los estados y a las sociedades latinoamericanas está actualmente sometidos a una intensa presión y debate cupular, sin interlocución social suficiente y libre. Desgraciadamente, las señales de las reformas que cotidianamente van estableciendo no auguran cambios sustantivos en la relación pueblos indígenas-estado nacional. Por el contrario, las propuestas de reforma pueden implicar la vulneración definitiva de los derechos de los pueblos indígenas hasta lograr su extinción como culturas y cometer explícitamente un etnocidio tipificado en la legislación internacional. La diversidad cultural ha sido reducida exclusivamente a las características étnicas, pretendiéndolo resolver a través de una generación de modelos de derechos segmentados y restringidos, y no como una nueva generación de derechos culturales, no entendidos en sentido restringido y fragmentario, sino reconocidos para la totalidad de los miembros de una sociedad, lo que permitiría una discusión y construcción mucho más profunda y seria de la búsqueda del desarrollo equitativo en los procesos de la interculturalidad de las diferentes identidades en cada momento y circunstancia, a partir del reconocimiento de lo que denomino la ciudadanía cultural como el derecho de todas las colectividades. Hoy en día, las sociedades latinoamericanas tienen una tarea pendiente: articularse, empoderarse y servir de contrapeso a las instituciones ejecutiva, legislativa y de justicia para democratizar los estados y restarles poder a los gobiernos centrales. En otras palabras, para ir construyendo una ciudadanía responsable, espacios crecientes de autonomía, de poder y decisión. En el campo de la educación, las políticas públicas tienen que considerar, por un lado, las condiciones estructurales de desigualdad que afectan a los más diversos aspectos de la vida social y material indígena. Por otro, las fallas del modelo teórico sobre el que se sustenta la educación. Subrayo lo anterior porque la interculturalidad y el diálogo e intercambio de saberes culturales no ha sido una constante ni ha estado en el horizonte programático de nuestros sistemas educativos, lo que permitiría la inclusión verdadera de los indígenas y sus conocimientos propios en las universidades. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor José del Val. Bueno, su brillante conferencia yo creo que apunta aspectos pues muy importantes y determinantes: la pedagogía, los retos, la realidad, el desafío que esto presenta a las universidades, cómo tomar y cómo enseñar y cómo aprender en un mundo intercultural. Pienso mucho, por supuesto, en la interculturalidad en el sentido de Walsh, de Catherine Walsh, sobre algo que mencionó constantemente en su conferencia el doctor José del Val, sobre la construcción de algo nuevo. No es sumar, dice, como una de las partes de lo que implica
compartir conocimientos y saberes, ¿no? Que, del que habla José del Val, sino la construcción desde abajo, la construcción desde las comunidades, la construcción desde y con los pueblos indígenas y originarios, lo que no es algo que hemos estado haciendo a nivel de políticas públicas, a nivel de derecho, porque las normas y el derecho ha sido una de las herramientas, o es la herramienta por excelencia para eliminar, para discriminar. Eso es lo que ha resultado, ¿no? Entonces, si el reconocimiento de los otros y el derecho a tener derechos es uno de los aspectos fundamentales, el derecho ha estado negado a estas situaciones, aunque muy lentamente se ha visto, hay el caso de Quiabicusas, donde el juez, me parece el juez unitario del 11º circuito, 13º circuito en Oaxaca, decide una declinación de competencia a favor de autoridades indígenas. Eso fue el primer caso, ha habido otros dos casos, pero en este mismo tribunal es algo nuevo y creo que se inserta en este desafío de estudiantes, en este desafío de la universidad, sobre todo, que es el papel que nos toca a nosotros. Bueno, necesitamos abrir el micrófono para sus intervenciones, para sus dudas, sus preguntas, y comenzamos con esto, los trabajos del curso. Compañeros y compañeras. ¿Puedo hacer algún comentario más mientras? Sí, no, lo que quería... el problema del diálogo de saberes es importante porque Occidente constituye la idea de saber con ciertas características. Por ejemplo, ¿cómo se construye la individualidad en una comunidad? ¿O cómo se construye la individualidad en una ciudad? ¿No? Es radicalmente diferente. Entonces no podemos sumar y comparar y decir los derechos del individuo son estos, pero los derechos del individuo comunitario son diferentes, o sea, tienen otras características, ¿no? El problema con las lenguas están asociadas a los territorios. Entonces tú construyes una lengua asociada a un territorio y construyes una forma de ser donde la lengua y el territorio van juntos. Si tú le quitas el territorio a la lengua, la vacías, la dejas como asunto para lingüistas, ¿no? Como la tenemos ahorita. Está vaciada de territorio. Enseñamos las lenguas, promovemos las lenguas, pero si las lenguas están en los territorios, o sea, el maya está en la península maya, el purépecha está en Michoacán, todo está nombrado, la constitución de los individuos que nacen ahí en ese territorio, la construcción de su identidad y su lengua están vinculados. ¿Por qué? Porque la idea de individualidad, además, que los pueblos aportan, es que no es así, o sea, ellos están, son los que son porque están aquí con el universo. Hay una especie de continuidad en la construcción de la individualidad del ser, que esa es la... Entender eso, o sea, comprender eso, implicaría respeto. O sea, cuando se sientan a hablar entre individuos, porque si no, Occidente lo único que espera, ah, mira, eso sí es ciencia. Eso puedo reconocerlo como ciencia. Eso es, no es ese es el punto. Además, la lengua con el conocimiento, los mayas inventaron el cero más o menos 2000 años antes que Occidente lo metiera por los árabes a Occidente. La comprensión del cero implica la comprensión del cosmos, ¿tiene que ver con la lengua? Claro que tiene que ver con la lengua. Los mayas pudieron llegar al cero porque la lengua maya está preparada, entonces está preparada para producir esas formas de conocimiento. Por eso les digo yo, cuando los muchachos mayas puedan tener primaria en maya, secundaria en maya, prepa en maya, universidad en maya,
la producción de conocimiento que van a producir es muy superior a la que nosotros, que somos individuos perdidos en nuestra miserable vida, nuestro ego, ¿no? Pues, en ese sentido, y construimos científicamente desde ahí, y desde ahí construimos científicamente, probablemente hasta lo que construyes tiene que ver con ese tipo de cosas, ¿no? Por eso el diálogo de saberes se está convirtiendo en clave en terreno con los pueblos indígenas, para no conjuntar nada más un fragmento de derechos que les dejen hablar en su lengua. ¿Sí? No. Se trata de algo más complejo, más profundo. Entonces el diálogo de saberes es lo que nos abre la profundidad. Eso es lo que quería un poco. Claro, por eso se inspira también, usted habla del campo limitado de los derechos humanos. Muchas veces se toma, por supuesto hablo desde mi formación de jurista, a los derechos humanos como el discurso que salva, ¿no? Y lo que sucede es que gracias a este discurso se reconocen derechos, pero así, vacíos, ¿no? Que no tienen realmente esa profundidad y esa construcción que viene del reconocimiento y del respeto del otro. Decía Stavenhagen, retomando estas políticas desde México independiente, el problema indígena que viene arrastrando México, la problemática indígena, dice Stavenhagen, lo decía este antropólogo maravilloso, que no es un problema indígena, que es un problema de los no indígenas que insisten y que han insistido a fuerza de muchos medios, ¿no? La eliminación de la diferencia, ese irrespeto, esa invisibilidad y ese desconocimiento del otro, porque también implica un desconocimiento, un querer borrar la imagen del colonizado, y la idea del colonizado la ve desde el occidente mismo, pues a esta otredad, ¿no? Cuando somos todos, y todos en las diferencias. Entonces, dice don Pablo González Casanova, la colonialidad interna, Aníbal Quijano, la colonialidad del poder, esa negación del rostro del colonizado y de la necesidad también de la construcción de algo nuevo que se nos ha negado a todos. Porque si nosotros desde este foro, o desde foros mestizos, o desde foros desde el poder, se habla de interculturalidad, lo que bien hay que saber es que los pueblos indígenas ejercen, han practicado la interculturalidad por necesidad toda la vida, ¿no? Lo único que necesitamos, creo, es acercarnos. Y tiene que ver con lo que usted dice, ¿no? Acercarnos y conocernos y reconocernos como iguales y en nuestras diferencias. No podemos hacer normas, no podemos hacer leyes y, por supuesto, no podemos reproducir esas normas de manera automática sin saber lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que está diciendo el doctor? ¿No? ¿Cómo reconocemos? Sí tienen derecho al idioma, pero cuando voy al Ministerio Público, el Ministerio Público ni siquiera, con todo respeto a algunos ministerios, no todos, por supuesto, pues dicen, allá que firmo yo no firme nada en relación al convenio 169. Porque así me lo han dicho y eso se me ha quedado tan grabado. Entonces, pero, ¿y el territorio? No, ahora el sistema educativo. Propiamente. O sea,